Los pobladores de la comunidad de Pedro Pompa en Bayamo este fin de semana recibieron los saberes compartidos con las acciones de la universidad en la comunidad, espacio que saluda el 45 aniversario de la Casa de Altos Estudios, un abanico de actividades que trasciende. Actividades deportivas, actividades de sensibilización hacia los animales, el cuidado y la protección de los animales, algunos talleres sobre el cultivo del ñame, de la malanga, por algunos doctores en ciencia de la Universidad de Granma de modo general. Terminaremos en la tarde-noche con una actividad también de tipo cultural y de cultura física para toda la comunidad de Pedro Pompa. La comunidad agradece los proyectos y se siente protagonista. Me alegra mucho que hayan pensado en la comunidad aquí de Pedro Pompa para que los niños tengan un momento de diversión, de estar después de tanto tiempo ellos con el aislamiento. Muy buena la actividad. Han pensado, yo me alegro mucho que hayan pensado que la comunidad que lo hagan más a menudo. La Universidad de Granma apuesta por llevar los conocimientos a la comunidad. Teresa Armesto en directo.